Más grupos, manifestamos lógicamente la visión coincidente en los objetos, en los principios rectores de la ley, en el ámbito, sobre todo en la necesidad de incrementar todos aquellos aspectos de fiscalización de los asuntos de la red pública, en lo que debe entenderse por información pública. Con respecto a algunas cosas que se dijeron, con respecto a las enmiendas de AGE, que si son boas, malas, de mala calidad, que por eso nos aceptan, es decir, algunas se transaccionaron, es decir, no sé si a transacción de feito, o sea, dije, una de las transaccionadas apelaba a introducción de todos los principios necesarios para que dicha ley tenga un cierto valor. Pero ese valor y esos principios todos caen cuando se mantienen como precepto o dogma o silencio administrativo de tipo negativo. Es decir, usted puede apelar a un caso casi desperpento en que o silencio positivo otorga derechos que no deberá tener una persona. Es más o menos lo que entendí, que recibe o informe clínico de otra persona. Ya se dijo aquí a voceira del Grupo Mixto que es una casuística, desde luego, esperpéntica. Nos entendemos que o que se ponga en peligro con silencio administrativo de tipo negativo es mayor, desde luego, que o de positivo. Es decir, conculcase un derecho, o derecho a saber las causas de estimación y desestimación, y a poder defenderse de forma lógica, sabiendo por qué se niega o conculca o derecho a información requerida. Do mismo modo que cuando nos decimos que tienen ustedes que suprimir a obliga a voluntariedad de justificar solicitudes de información. Es decir, hay enmiendas, efectivamente, pueden ser mejor o peor, pero desde luego trabajo realizado, pues hay enmiendas que no fueron aceptadas y que siguen sin ser aceptadas porque obedecen, no fondo, o que ustedes no quieren hacer. Es decir, ustedes quedanse en la transparencia. Ven, en algunos aspectos lo que emana la transparencia entendida como un gobierno electrónico. Ya lo dicen antes, por eso a su enmienda 4 bis o artículo 4 bis, es decir, no enmendamos eso, es un artigo, una enmienda vosa, es decir, achegada por el Partido Popular. Nos entendemos que eso, en esa función do fomento de la cultura de transparencia, ustedes lo enfocan únicamente a un portal electrónico, a gobierno electrónico. Y el gobierno electrónico es simplemente gestión. Pero nos entendemos que un bo gobierno y un gobierno abierto es poder. Y en ese poder es donde para nos, o silencio administrativo negativo, en algunos aspectos, usted venía a decir que yo enfoco, que pongo en peligro los derechos de las mujeres maltratadas, o derechos de las personas que reciben una ayuda social. No es cierto, porque eso tenga su propia normativa que os protege. No estamos hablando de aspectos que ponen o descubierto precisamente esas canles opacas las que no se quiere hacer públicas. Y es o segredo, o segredismo, cuando se trabaja con segredo y esos 12 principios que figuran como causa legítima para mantener la información en segredo, pues está claro que ahí operan las puertas giratorias. Esas puertas giratorias falan dos beneficios que en ciertas empresas privadas obtuvieron debido a acción de ese persoeiro cuando estuvo en el cargo público. No falamos de otros aspectos, pero ustedes viran, claro, hay que virar a dialéctica cara a nuestro beneficio. Nos falamos de esos aspectos que toda ciudadanía es consciente de que existen y que son precisamente los que causan alarma social ante la corrupción y que provocan la desafección hacia los cargos públicos y a la política en general. A eso nos referimos cuando hablamos de esa enmienda. No ponemos en peligro a las mujeres maltratadas ni a las personas que son beneficio de ayuda social. No, señor. En ese sentido, y por eso apoyamos o trabajo, cuando hablamos de enmiendas, lógicamente, fijámonos también en el trabajo que realizan los grupos que nos acompañan en esa tarefa. Y por eso hay enmiendas que nos saudamos do BNG, que saudamos do PSDG y do Grupo Mixto. Porque efectivamente, entre todos y todas, pues preténdese mejorar o que de saída era un texto eivado, un texto deficiente, un texto que incumplía todo aquello que pretendía hacer. Y nos decimos que si se mantienen ciertas prerrogativas como silencio administrativo negativo, va a hacer que la ley
en certo modo, xa o dixo a voceira do BNG, sería como un boicot. É dicir, desde a administración pública, naqueles casos que non interesara, de forma automática se boicotea. E nós queremos impedir ese boicot. Queremos garantir o dereito do acceso a información porque será o dereito de acceso, o dereito de participación que outro que non figura de forma expresamente desenvolvido nesta lei. Nada máis e moitas gracias. Apoyaremos as emendas da oposición e reafirmamos o noso voto de abstención a este proxecto de lei. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Ron.